Now, before I introduce the First Lady Margarita Zavala, you have given me a very nice segue to mention to you that since we've been in Mexico, since we came, I think, last November, to meet with Duncan and to hear from officials about how we can have an effective Girls 20 Summit. One of the people who we met with was Berenice Diaz of Ambassador Aranda's office. And it was through Berenice that we were able to contact you, and we had a meeting of the minds, and you were excited about speaking at the Girls 20. So it is my absolute pleasure now to introduce you. You have an extraordinary bio, and if I was to stand and read it, we would be here for a lot longer. So perhaps I will just mention a few highlights. First, I would say that you've obtained a law degree from Escuela Libre de Derecho. Since 1990, you have alternated your political activities with work at various law firms, as well as teaching law. You have served as a local delegate at the Assembly of Representatives of the Federal District from 1994 to 97, and federal delegate of the 59th legislative period from 2003 to 2006, where you were appointed the Assistant Coordinator of Social Policy National Action Party. Now, when I was, this is a personal note, when I was doing my research on you, Madame Zavala, I was thinking to myself, I can't think of a better person based on your experience, your knowledge, your passion, the fact that you have attended the World Conference in Beijing in 1995, than to speak to these 20 young delegates about your experiences, about how you feel that the G20 in Mexico, and about how girls and women can play a role in this. So I please welcome you to the podium to share your thoughts with us. Muchísimas gracias. Agradezco, desde luego, a la organización de esta cumbre G20, refiriéndose a jóvenes, a mujeres jóvenes. Agradezco mucho que el ITAM haya abierto las puertas. Ahorita les comento también del ITAM. Pero quiero agradecer especialmente a ustedes por venir a México. México, a esta patria a la que estamos orgullosas y orgullosos todos. Y también por la preocupación en el tema de género. Por compartir esa preocupación, que es una preocupación que no es solo un tema de mujeres, sino de mujeres y de hombres. Y en ese sentido quiero agradecerles a cada una de ustedes, a cada una de las delegadas, por ver en el tema de las mujeres el tema del desarrollo de sus pueblos y de los pueblos. Me da mucho gusto también dar la bienvenida a nombre también de Magdali, que está en nuestra representante, y quiero decirles que comparto con ustedes la idea de que mucho se ha perdido al excluir a las mujeres en todos los órdenes. Y diríamos, como hace mucho decía la ONU, ¿qué hubiera pasado si en la historia las mujeres hubieran tomado también las decisiones? Y por lo menos decíamos en aquel entonces, en 95, por lo menos la historia hubiera sido más humana. Hay una serie de atributos que no dependen, desde luego, si es hombre o si es mujer. Pero si las mujeres hubieran tomado las decisiones también a la hora de las conquistas, a la hora de las colonizaciones, a la hora de las decisiones de si se otorgaba o no la independencia de algún país, sin duda alguna las decisiones y la historia hubiera sido más humana. Hoy tenemos, y ustedes particularmente tenemos como países, como en el mundo, nuevos retos. Desde luego la globalización y el reto de cada país por ser representado en este mundo global. Los cambios tecnológicos, que sin duda alguna pueden ayudarnos a las mujeres, pero también pueden abrir las brechas entre mujeres o entre hombres y mujeres. Tenemos también ese reto entonces de acelerar
un proceso de equidad y de igualdad, y que eso significa tener acciones focalizadas como este, como el G20 que aquí estamos con ustedes, o prácticas o manuales que nos permitan ingresar a las mujeres de manera más acelerada al mercado laboral. Por eso es tan importante los foros, la autorregulación de una empresa público-privada, de un gobierno, o leyes que permitan este marco jurídico que pongan las condiciones para incluir de manera más acelerada a las mujeres. Dos temas tocan ustedes muy importantes en estos días, el de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con un campo fundamental para las mujeres en términos de roles, pero además en términos también de que la migración que por mucho tiempo se hizo de hombres, las mujeres se quedaron en el campo, las mujeres empezaron a trabajar solas las tierras, las mujeres trabajaron solas las tierras sin que les fueran reconocida la propiedad de las mismas o sin que tuvieran acceso a crédito. Ahí hay un tema fundamental que tiene que ver con la alimentación, que por mucho tiempo se consideró en estos roles preestablecidos que la mujer ponía el plato en la mesa. Otro de los temas que van a tratar es el de la violencia de género, que se traduce desde luego la propia violencia en una brecha económica entre hombres y mujeres, en salarios más bajos a las mujeres que a los hombres, en la dificultad de una mujer a conseguir trabajo por su edad. Sí, violencia de género que se traduce culturalmente y que ha debilitado no solo a las mujeres, sino también a los hombres. A todos y a todas nos conviene incluir a las mujeres. Quiero apreciar algunas cosas de México. Yo estoy casada con un hombre comprometido con las mujeres, que ha trabajado mucho tiempo esos temas en lo que le ha tocado. Sí, quiero decirles que viene en una gran universidad y que, bueno, muchos de mis alumnos, les decían que soy maestra de preparatoria, muchos de mis alumnos han sido, la verdad, también muy buenos estudiantes aquí en el ITAM. Y estoy casada con un exalumno del ITAM, así es que hablo muy bien de esta universidad. Pero es cierto que hay un compromiso de género cada vez mayor en este país. Yo, por ejemplo, les diría en materia de salud un poco lo que decía la secretaria Espinosa de los niños, niñas que traen un seguro de nueva generación, pero hay determinados programas de política pública que van dirigidos, que benefician incluso más a las mujeres. Por ejemplo, el Seguro Popular, que es un seguro de salud que se da a quienes no cuentan con la seguridad social que deriva del mercado formal del trabajo. Y ese seguro popular, que aquí se le llama así, ha beneficiado sobre todo a las mujeres, porque como no estaban en la parte formal del trabajo, pues el seguro popular vino precisamente a beneficiar a las mujeres. Es que ahí sí, más de la mayoría de las beneficiarias son mujeres. Otra cosa en este seguro popular es que hoy, por ejemplo, el cáncer de mama recibe tratamiento de seguro popular. Que hoy las mujeres por cáncer de mama pueden acudir a los hospitales del sistema de salud y recibir el tratamiento. Es decir, lo recibe de manera gratuita. Esto es algo que se ha logrado en estos últimos años, precisamente por también, no solo desde luego por parte del presidente comprometido, sino también porque en la Secretaría de Salud ha habido en subsecretarías mujeres tomando decisiones, en las diputaciones, en el Senado de la República hay mujeres tomando decisiones, y eso ha hecho que se ponga en la agenda de salud, pues el tema de las mujeres. El cáncer cervicouterino también es un tratamiento que se cubre por el Seguro Popular. En educación, por ejemplo, desde hace más de 10 años, en la primaria, que es la
la primera parte de la educación básica, se dieron becas, se dan becas especialmente a las mujeres, porque se veía, y es un estudio que está desde la Conferencia Mundial de China, cómo las mujeres iban, las niñas iban estudiando y las regresaban a su casa. No importaba que fueran mejores estudiantes, las regresaban a su casa. No importaba que quisieran estudiar, las regresaban a su casa. Así es que en México desde hace más de 10 años se da beca particularmente a las niñas para evitar la deserción escolar obligatoria de las niñas. Hoy, en México, en la primaria y en los niveles educativos posteriores, ya van parejas las niñas y los niños. Es decir, ganó la familia completa con este tipo de acciones afirmativas, con este tipo de políticas públicas dirigidas a las niñas. Por ejemplo, hace 3 años, y ojalá les pudiéramos hacer llegar eso, se publicó y se trabajó en la Secretaría de Educación Pública un libro de texto dirigido a los maestros para evitar la violencia de género desde la niñez. Y bueno, les voy a pedir que se los envíen para acá a Magdalena o a cualquiera de ustedes, se los mandamos estos libros contra la violencia de género desde la niñez. Y todos los libros de texto empezaron a cambiar. ¿Qué era lo que pasaba? Que hace muchos años las niñas y los niños escribían, a ver cómo le hacemos con la traducción, mamá amasa la masa. Algo así como mamá se dedica a la cocina, pues. Papá lee el periódico. Algo así como el papá se encarga de otras cosas que no sean las del hogar. Hoy por hoy, los libros de texto ya se cambiaron y se busca precisamente que las fotos y la imagen de la que tengan las niñas y los niños sea mucho más equitativa, para que cuando crezcan puedan soñar en ser dueñas de una empresa o en ser presidentas de la República. Hoy, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo es una ley que se hizo en 1970, hace pues más de 40 años, y todavía no se ha podido cambiar en temas de género. Y sí hemos tratado de impulsarla, y sí no entendemos cómo es que no se ha modificado ese marco legal, pero es fundamental cambiarlo, y lo hemos promovido, trató de impulsar, y ahí tenemos que trabajar mucho más en cómo equilibrar las desventajas que se tienen las mujeres en el mercado laboral. Pero eso no significa que aunque no se, hay veces que aunque no se cambie el mercado, el marco jurídico, hay que revisar qué sí podemos hacer como acciones, tanto el sector privado como público. Por eso es tan importante que aun cuando no haya legislación en materia laboral que se haya modificado, sí buscar que las empresas, por ejemplo, tengan sus propias prácticas en favor de las mujeres y en favor de la inclusión. Aunque no haya un cambio en el marco jurídico, que el Estado ponga las condiciones para que las mujeres puedan salir a trabajar y tengan donde dejar a sus hijos. Que el mercado ponga las condiciones, que el Estado ponga las condiciones para que las becas para maestrías o para estudios superiores pues no tengan una edad preestablecida, porque luego normalmente dan becas, y antes eso se podía aquí en México, dan becas siempre y cuando se tenga menos de 30 años, lo cual era totalmente discriminatorio, particularmente para las mujeres. Hoy en México hay un Instituto Nacional de las Mujeres que se dedica precisamente a buscar la transversalidad de género en todas las políticas públicas. En cada estado hay un Instituto Estatal de las Mujeres y ya muchos municipios ya tienen un instituto o un centro a favor de las mujeres. Eso ha hecho que muchas cosas hayan cambiado. Por ejemplo, en México tenemos ahorita la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo, la Procuradora General de la República es mujer, y además
la procuradora de atención a víctimas de la violencia, es mujer. Hay mujer, las mujeres ya han ocupado los cargos de desarrollo social, de educación, desde luego de energía, y la banca de desarrollo, además, la anterior también era del ITAM, según tengo entendido, la banca de desarrollo pues también está dirigido por mujeres. Eso es importante porque el desarrollo de los pueblos pasa por el desarrollo, sin duda alguna, de las mujeres. Yo las veo a ustedes y les pido que no dejen de interesarse por los temas de género, que no dejen de interesarse por los temas de niñas, de mujeres jóvenes y en general de todas las mujeres. Porque allá afuera hay millones de mujeres que se enfrentan todos los días a la vida y que está y que de algún modo espera a que sus mujeres, a que sus jóvenes más privilegiadas, las que más han tenido oportunidades, las volteen a ver. Yo les pido que nunca dejen este tema. Se los pido porque siempre que hay una mujer decidiendo, siempre será en ayuda de las mujeres, desde luego, pero también de los hombres. Yo comparto con los panelistas, con las organizadoras, con los organizadores, la convicción de que las mujeres son el motor de la economía, el motor de los cambios y el motor del desarrollo de los pueblos. Cada vez hay más mujeres en la fuerza laboral, sí, pero cada vez necesitamos a más mujeres tomando decisiones, porque creemos en su capacidad de trabajo, en su capacidad de enfrentar la adversidad, en su capacidad de toma de decisiones, en su capacidad de conciliar. Por eso a todas ustedes, especialmente a cada una de ustedes, les deseo que tengan, que busquen, que alcancen muchos puestos de toma de decisión. Se los deseo en el sector privado, se los deseo en el sector público. Les pido además que sean solidarias entre ustedes. Las mujeres no pensamos igual y no se trata de eso, además sería muy aburrido, pero sí requerimos de mucha solidaridad entre nosotras. Les pido que amen a sus países, que amen a sus pueblos y decidan siempre en favor de la igualdad y de la equidad. Bienvenidas a México, bienvenidas a esta hermosa ciudad. Disfrútenlo mucho. Los mexicanos y las mexicanas solemos decir, esta es tu casa. Y así queremos que se sientan. Bienvenidas todas ustedes, están en su casa. Muchas gracias.